El libro Wen Zhu, conocido también como Comprender los misterios, es uno de los textos fundamentales del taoísmo. Aunque ha sido poco conocido fuera de los círculos taoístas, el Wen Zhu es una recopilación de supuestos discursos de Lao Tse realizada por uno de sus discípulos y supone una reelaboración de las enseñanzas del Tao Te Ching. El Tao produce el movimiento de los cielos y la estabilidad de la tierra, girando incesantemente como una rueda, fluyendo sin cesar como el agua. El camino se encuentra en el principio y en el fin de las cosas. El Tao natural incesante da nacimiento a los seres, pero no los posee. Engendra la evolución, pero no la gobierna. Todos los seres nacen dependientes de él y todos mueren a causa de él. El Tao es tan inasible e indefinible que no puede ser imaginado. No obstante, su función es ilimitada. Profundo y misterioso, responde a la evolución sin forma, triunfante y efectivo, no actúa en vano. Se enrosca y se desenrosca con firmeza y flexibilidad. Se contrae y se expande con oscuridad y luz. Las personas avanzadas están en paz y no tienen deseos. Están en calma y no tienen preocupaciones. Los asuntos del mundo no son planeados, sino promovidos según su propia naturaleza, y no puede hacerse nada para facilitar los cambios. En consecuencia, los sabios cultivan lo interno y no se adornan externamente con cosas superficiales. Quienes se mantienen en el Tao para guiar a la gente, fluyen con los acontecimientos a medida que suceden y actúan conforme a lo que la gente hace. El gran Tao es llano y no está lejos de uno mismo. Quienes lo buscan lejos van, pero después regresan. Quienes saben suficiente para disminuir la importancia del yo y considerar la ligereza del mundo, están próximos al Tao. El Tao moldea a miríadas de seres, pero continúa sin tener forma. Silencioso e inmóvil, abarca totalmente lo desconocido e indiferenciado. Ninguna vastedad es suficientemente grande para estar fuera de él. Ninguna cosa diminuta es suficientemente pequeña para estar dentro de él. Carece de lugar, pero da origen a todos los nombres de lo que existe y de lo que no existe. Las verdaderas personas encarnan el Tao a través del vacío abierto, facilidad de Kuan Yin, inteligencia clara, flexibilidad elástica, pureza no adulterada y simplicidad llana. Las verdaderas personas saben cómo disminuir la grandeza del yo. Nada les complace, nada les produce dolor, nada les da placer, nada les disgusta. Todas las cosas son misteriosamente lo mismo. No hay nada correcto ni equivocado. Cuando Confucio preguntó acerca del Tao, Lao Tse dijo: mira fijamente hacia adelante como un ternero recién nacido. Sin buscar los porqués, deja que tu cuerpo sea como un árbol seco y tu mente como cenizas muertas. Alcanza el conocimiento auténtico y no utilices razonamientos torcidos. Mantente abierto sin preocupación y podrás alcanzar la claridad y toda la maestría. ¿Cómo podría permanecer esto desconocido? Los sabios no sustituyen lo celestial por lo humano. Externamente evolucionan con las cosas, pero internamente no pierden su verdadero estado. La serenidad limpia es la consumación de la virtud. La complacencia flexible es la función del Tao. La calma vacía es el antepasado de todos los seres. Cuando las tres se ponen en práctica, se entra en lo que carece de forma. Lo que carece de forma es la unidad y significa ausencia de mente y fusión con el mundo. La práctica de la virtud no es altiva, su uso no es forzado. No se la ve cuando se la mira, no se la oye cuando se la escucha. La alegría y la cólera son desviaciones del camino.
la ansiedad y el lamento son pérdidas de la virtud. La preferencia y la aversión son excesos de la mente. Los deseos habituales son fardos de la vida. Si las personas pueden liberarse de todas estas cosas, se funden con la luz espiritual. Quienes alcanzan el Tao son débiles en la ambición, pero fuertes en la acción. Sus mentes son abiertas y sus respuestas ajustadas. Quienes son débiles en la ambición son flexibles y complacientes, pacíficos y tranquilos. Se ocultan en la actitud de no adquirir y aparentan ser inexpertos, tranquilos y sin planes. Cuando actúan, lo hacen a tiempo. Cuando un árbol es fuerte, se quiebra. Cuando el cuero es fuerte, se agrieta. Los dientes son más fuertes que la lengua, pero son los primeros en morir. Acumula flexibilidad y serás firme. Acumula debilidad y serás fuerte. Observa lo que otros acumulan y sabrás quién sobrevivirá y quién perecerá.